Bueno, en el Estado español ya está en marcha un proceso, digamos, de constituyente desde arriba. Esto es, ya está en marcha un proceso por el cual las élites están rompiendo el pacto social y político, el acuerdo del 78, solo que en un sentido más regresivo. Es decir, dándole una interpretación de asalto sobre las posiciones, digamos, de los sectores subalternos en el Estado y de redistribución regresiva del poder político, de la riqueza, de las posiciones sociales. Así que en ese sentido la respuesta primera es ya hay en marcha un proceso de modificación constitucional y por tanto de transformación estatal. La clave es si frente a ese proceso, digamos desde arriba, si frente a ese proceso de paulatino secuestro oligárquico de la democracia, los sectores subalternos que están pagando el ajuste y que están pagando la crisis van a ser capaces de poner en marcha un proceso de redefinición colectiva del marco de convivencia en beneficio de las mayorías sociales y sus necesidades. Bueno, un proceso constituyente es, digamos, un tránsito más largo que exclusivamente la convocatoria de una asamblea constituyente y la redacción de una nueva Carta Magna, digamos. Empieza antes. ¿Y cuándo empieza? Empieza en el momento de la impugnación del orden existente y de la generalización entre el conjunto o entre sectores cada vez más amplios de la comunidad política de que, digamos, la generalización de la idea de que hay que establecer nuevos canales de vida en común, un nuevo marco para la convivencia, para la regulación de la comunidad política. En rigor, ahí empieza, digamos, un proceso constituyente que es siempre, en primer lugar, en un cierto sentido, destituyente. Es decir, un proceso que es capaz de cuestionar la legitimidad del orden instituido, del orden constituido, y activar la energía popular necesaria como para devolver la palabra al conjunto de los más y volver a rehacer el pacto. No obstante, ese pacto solo se rehace, digamos, un proceso constituyente no es solo sentarse a discutir, es que lo discutido tenga la legitimidad, el reconocimiento y la fuerza de ley, la fuerza jurídica, como para convertirse en normas obligatorias que regulen la nueva convivencia. Si no, no es un proceso constituyente. Así que, diría, no se reduce a la cuestión de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, pero sin esta convocatoria y sin la conversión del nuevo pacto en un ordenamiento jurídico de obligada convivencia que redefina la geografía, digamos, institucional y política del nuevo Estado, sin eso no hay proceso constituyente. La respuesta corta sería un proceso de impugnación de lo existente, activación de la energía popular, activación o devolución de la plena soberanía al pueblo, es decir, al conjunto de la ciudadanía y reescritura, digamos, refundación del pacto que nos permite vivir entre todos. ¿En qué sentido refundación? Refundación en el sentido de redefinición del horizonte, es decir, de hacia dónde vamos, de redefinición de los canales para caminar hacia allá, las leyes, las instituciones, el reparto de posiciones, el reparto de bienes y de servicios y de, digamos, las reglas de juego. En ese sentido, creo que un proceso constituyente aquí y ahora en el Estado español tiene tres o cuatro cuestiones que tiene que resolver sí o sí, a las que tiene que hacer frente sí o sí. Una, la cuestión de la, digamos, la fractura territorial y la habilitación de cauces democráticos para que esto pueda ser discutido y para que solo la voluntad de los ciudadanos prevalezca como el criterio fundamental de ordenación de la geografía estatal.
también incluyendo en primer lugar, claro, el derecho a autodeterminación. Pero también tiene que ir más allá de las cuestiones, digamos, estatal nacionales. Un proceso constituyente que se quiera democrático y rupturista tiene que plantear en primer lugar la cuestión de la deuda y de la insumisión a los mecanismos que han usurpado la soberanía nacional y la soberanía popular, entregándoselo a élites en Europa no elegidas por los ciudadanos y que le reservan a las mayorías populares de este país un futuro, digamos, de empobrecimiento y su desarrollo. Lo diría muy nítidamente, ocupando ese espacio. Hay claramente posibilidades de que una parte de la indignación, de la desafección y del descontento con las élites se reciba una canalización en un sentido, digamos, regeneracionista conservador o populista conservador. No en el sentido torpe que se usa a menudo el término populista como sinónimo de demagogia, sino de una articulación de una mayoría transversal que está, digamos, por oposición a las élites y que desborda las identificaciones ideológicas previas. No obstante, esto es la forma. Cuál sea el contenido que esto reciba tiene que ver con cuál sea el carácter fundamental de la frontera que separe, digamos, a ese pueblo o conjunto de la ciudadanía de las élites. Si esa frontera que los separa es, bueno, las élites corruptas que tienen coches oficiales y que pagan comidas con dinero público, y la oposición de frente a esas élites, una suerte de tecnocracia o de outsiders que en realidad vienen de las mismas élites y que no cuestionen todos los procedimientos de dominación económica de las verdaderas élites, que son las oligarquías que no se presentan a las elecciones pero no gobiernan año tras año, eso recibirá un sentido, creo, conservador. Conservador en el sentido de mantenimiento del edificio de poder fundamental, de no cuestionar el poder oligárquico. Si esa construcción populista, digamos, de atravesar los marcos ideológicos previos y construir una frontera radical que dicotomice el campo entre el pueblo y las élites, lo hace sobre una frontera que es fundamentalmente la de unas élites que sirven a unos intereses de privilegiados del 1% frente a una mayoría popular que está pagando la crisis, que está pagando la deuda y que está viendo cómo se empobrece, puede recibir un contenido al revés, de desborde popular en un sentido progresista, de emancipación o incluso socialista. Depende de cómo se construya. Frente a la pregunta de qué hacemos para evitar que este tipo de liderazgos transversales ocupen ese espacio, diría no regalándoles el espacio, disputando ese espacio, que es un espacio que es susceptible de recibir una articulación y un sentido de ruptura en favor de los sectores populares. Pero hay que ocupar ese espacio, no hay que regalarlo. Sin duda, la principal fractura política del régimen del 78 es ya la fractura nacional, o digamos, la fractura plurinacional. Y eso es un dato que me parece que ante el cual uno no se puede tapar los ojos, ante el cual taparse los ojos lo único que conduce es a hacer malos análisis. Eso es un dato que ya está ahí en el escenario y que creo que ha venido para quedarse. La cuestión es, una vez abierta esta línea de fractura, por una parte, ¿son los sectores subalternos en el conjunto del Estado español capaces de abrir otras líneas de fracturas para que la crisis y descomposición del régimen del 78 pueda tener una solución en clave progresista y no reaccionaria? Y dos, ¿qué conjunto de energías, qué conjunto de fuerzas hace falta activar para poder abrir el candado del 78? Y en ese sentido creo que no vale exclusivamente con el aumento, no va a servir solo con el aumento de las tensiones territoriales en las nacionalidades históricas, ¿no? Porque creo que el candado del 78, como discutimos ayer, no se abre solos. Va a necesitar del concurso de un amplio bloque popular con diferentes identificaciones nacionales que esté de acuerdo en la refundación de este país, que también incluya el derecho a autodeterminación, pero que, digamos, rehaga a la ofensiva por parte de los sectores subalternos aquel candado que se echó en el 78. ¿Por qué decimos candado? Bueno, pues decimos candado porque el pacto del 78 y la constitución del 78 es fundamentalmente un pacto hecho bajo la tutela y bajo la primacía de los poderes oligárquicos que tienen su origen en la dictadura franquista, que hacen una dictadura para que hacen una constitución para cerrar. Lo comparábamos el otro día discutiendo con las constituciones latinoamericanas, que son constituciones fáciles de reformar, que posibilitan la irrupción popular y que abren cauces en vez de cerrarlos. ¿Por qué? Porque son constituciones hechas para abrir un nuevo ciclo y no para cerrarlo, y son constituciones hechas para permitir ulteriores modificaciones con la expansión de la soberanía popular en lugar de constituciones hechas para cerrar.
esta constitución hecha para cerrar, hecha con la tutela de las oligarquías del franquismo en el 78, es una constitución que hoy presenta ya, por una parte, esa fractura de que gran parte de los derechos que reconoce son derechos solo vigentes formalmente para las generaciones actuales, el derecho al trabajo con 6 millones de parados, el derecho a la vivienda, por una parte, y por otra parte, porque ya por arriba las élites han comenzado un proceso de deconstitucionalización, es decir, de ruptura, de asalto oligárquico sobre ese pacto. Como decía antes, la duda está en si la ruptura de ese pacto va a ser exclusivamente por arriba o se puede precipitar un proceso de activación popular democrática por abajo. Digamos, por una parte hay una larga historia acumulada de desencuentros, una larga historia acumulada de hablar lenguajes diferentes y de hacer pocos esfuerzos por tender puentes, y tender puentes exige en primer lugar reconocer al otro, y reconocer al otro es reconocer, digamos, el marco en el que se construye, la cultura sobre la que se construye, el relato sobre el que se construye, y falta, digamos, es absolutamente imprescindible esa, digamos, construcción, ese trazado de puentes para el entendimiento de las izquierdas y de los diferentes sectores populares, digamos, que trabajan por la activación democrática, ¿no? No obstante, creo que hay condiciones actuales que pueden facilitar un avance en ese sentido. ¿Cuáles son esas condiciones actuales? Lo decíamos antes. Por una parte, el régimen del 78, que ahora está en una lenta descomposición y modificación oligárquica desde arriba, fue configurado con potentes mecanismos conservadores de defensa. Y hacer saltar por los aires esos mecanismos exige una construcción popular, una construcción de una mayoría por la ruptura y por el desborde popular, digamos, una mayoría por el cambio político, que requiere de muchas fuerzas y requiere de muchas manos. Y ahí creo que todos los sectores que están por un cambio político en favor de los sectores subalternos, en favor de los que hoy están pagando la crisis, se necesitan mutuamente. Principalmente desde el absoluto respeto, digamos, a las diferencias, pero se necesitan mutuamente para poder abrir un escenario político diferente protagonizado por la irrupción plebeya en el Estado. Porque esta vez la refundación no sea una refundación, digamos, falsa ni tutelada por las élites, sino una refundación radicalmente democrática. Pero a la vez creo que los mecanismos de sometimiento europeos, los mecanismos coloniales de Alemania, de la Comisión Europea, de la Troika, del Fondo Monetario Internacional sobre los países periféricos, y en este caso España como país periférico, obligan a plantear las cuestiones de la soberanía popular y de la independencia también en relación a Europa. Esto es, la principal independencia y soberanía popular por construir es frente a los mecanismos de, digamos, tiranía de la deuda y de las oligarquías europeas y de la oligarquía española y las suboligarquías nacionales en el Estado español que se han ofrecido gustosamente como intermediarias del saqueo y que por tanto no tienen ninguna legitimidad para hablar en nombre de ningún país porque fundamentalmente lo que hacen es haberse ofrecido como intermediarias del despojo y del empobrecimiento de los ciudadanos en el Estado español y en España, ¿no? Bueno, diría que dos, fundamentalmente. En primer lugar, en la medida en que las élites del régimen del 78, todas, las de centro izquierda y las de centro derecha, han unido voluntariamente su suerte al de la dictadura de la Troika, al del dictado de poderes no elegidos por los ciudadanos en el Estado español, en la medida en que han unido su suerte a, digamos, a este mecanismo de gobierno antidemocrático y contra los pueblos, la impugnación de una es la impugnación de otra. Esto es, cuestionar a la deuda es cuestionar a las élites que se han sometido al dictado de la deuda y que prefieren empobrecer a sus pueblos, pero pagar la deuda privada, la deuda que no han contraído los ciudadanos, que han contraído los ricos, por una parte, y por otra parte, y por tanto, digamos, impugnar a estas élites es impugnar la deuda que ellos nos imponen, y impugnar la deuda es impugnar a las élites. Así que la cuestión de la deuda tiene la virtud de ser una de las fronteras fundamentales sobre las que construir una identificación popular potencialmente mayoritaria. Somos más el conjunto de las gentes que entendemos que no hay que pagar una deuda que es ilegítima y que además no se puede pagar. Todo el mundo sabe que no se puede pagar. El ejemplo de Grecia ahí es clarísimo. Todo el mundo sabe que la deuda no se puede pagar. ¿Y entonces cuál es el sentido de la deuda? El sentido de la deuda es una masiva transferencia de riqueza colectiva a manos privadas y un mecanismo de dominación de los pueblos de la periferia Europa. Así que si es una deuda que no se puede pagar, si es una deuda que empobrece, si ningún país nunca ha salido de una crisis
cumpliendo las medidas del FMI y cumpliendo con la deuda. Tenemos los ejemplos latinoamericanos que se sale al revés, se sale rompiendo con la dictadura de la deuda y recuperando soberanía popular. Entonces, digamos, la impugnación de la deuda puede ser una identificación mayoritaria para los más que hoy estamos pagando la crisis y de crítica, deslegitimación y eventualmente destitución de las élites que han unido su... que han unido su suerte a la de la Europa de la deuda y de la Europa de las oligarquías financieras. ¿Cuál es la segunda virtud? La segunda virtud es que ayuda mucho, creo, a delimitar un espacio político que en torno a la deuda levante un programa de ruptura democrática. ¿Qué significa esto? Pues yo creo que esto significa fundamentalmente entender que la auditoría ciudadana es muy necesaria y hay que generalizar la idea de que es una deuda ilegítima, que no, nosotros no debemos y nosotros no tenemos por qué pagar, que además es una deuda impagable, pero entender que la ruptura con esa deuda solo se va a hacer si somos capaces de conquistar el poder político. Es decir, es con los aparatos de gobierno como uno se puede oponer al pago de la deuda. Eso es lo que verdaderamente da miedo. No hay más que pensar toda la campaña del miedo construida contra la posibilidad de que Syriza ganara las elecciones en Grecia y, por tanto, de que decretara que no. Oigan, la deuda es su problema. Si yo le debo tanto a usted, esto que siempre se dice, si yo le debo 1.000 pesetas, 1.000 euros a mi vecino, yo tengo un problema con él, pero si le debo 1.000 millones de euros, el problema lo tiene mi vecino. Bueno, pues la posibilidad de que Syriza ganara las elecciones y utilizara la palanca del Estado-Nación, que no es todo el poder que necesitamos, pero que es un poder fundamental sin el cual me parece que no hay mayor avance, y que lo utilizara contra la dictadura de la deuda, esto hizo temblar, digamos, a las principales oligarquías financieras y sus poderes lacayos en Europa. Y por tanto creo que la problemática de la deuda puede ayudar muy claramente, digamos, a vincular el conjunto de los problemas y de los sufrimientos sociales a una perspectiva de constitución en voluntad popular y en voluntad que tenga capacidad de disputar el poder político, ¿no? Precisamente para no pagar la deuda y poder satisfacer las necesidades sociales de la mayor parte de la gente y no de los banqueros. La cuestión de Europa es complicada porque, por una parte, todos sabemos que los mecanismos fundamentales de gobernanza de la crisis, en un sentido, digamos, oligárquico y de desposesión, operan a nivel europeo, pero por otra parte, Europa no es un espacio de identificación política para la ciudadanía y para las mayorías sociales. Como mucho es un espacio de identificación política, a la contra, con un euroescepticismo que sería muy peligroso dejarle a la extrema derecha, regalárselo a la extrema derecha como un sentimiento de identificación de las mayorías, digamos, alienadas del proceso político y económico que ocurre en Bruselas y que, bueno, y frente al cual una cierta izquierda cosmopolita de clase media le dice no, pero Europa es la solución. Porque en realidad la Europa que está en discusión no es la idea de Europa que cada uno tenga, es esta construcción de Europa neoliberal al servicio de una minoría muy estrecha. Así que la acumulación de fuerzas en Europa y la acumulación de procesos de ruptura o de vectores de ruptura es fundamental en Europa para hacer saltar por los aires los mecanismos de dominación, digamos, de la troika, fundamentalmente a través de la deuda, a través de la imposición de políticas, del saqueo, del ponerle un candado a las soberanías populares, ya desde Maastricht, sacando en lo fundamental el proyecto neoliberal de las discusiones políticas, es decir, blindándolo y haciéndolo el único horizonte posible dentro del cual tienen que moverse las soberanías populares. Eso hay que hacerlo saltar por los aires, y se hace saltar por los aires en Europa, pero creo que, en primer lugar, los espacios de identificación política, los espacios donde las gentes adquieren sus lealtades, se informan y deciden a favor de quién están o de qué están y en contra de qué están, siguen siendo nacionales o estatales, fundamentalmente, y que no acumula escala nacional, estatal o local, generalmente no acumula, no hay ejemplos en otro sentido, y los estados-nación, con todos sus déficits, siguen siendo quizás el conjunto de dispositivos políticos asequibles por vías electorales que tienen, me parece, más capacidad de influencia incluso para romper esta configuración europea y abrir la posibilidad de inaugurar otras. Así que me parece que, digamos, siendo imprescindible operar en el espacio europeo, hay que acumular fuerzas donde se pueda, en todos sitios donde se pueda acumular. Pero creo que eso pasa por los espacios locales, por los espacios nacionales, y en el caso del Estado español, que, digamos, el espacio nacional y el espacio estatal no coinciden, en los espacios, digamos, del Estado-Nación o en el espacio estatal. Es fundamental hacerlo ahí para desde ahí impactar. Lo que más miedo le ha dado a las oligarquías financieras en Europa
ha sido la posibilidad de que Syriza conquistara el gobierno de Grecia, sabiendo que el gobierno de Grecia no es todo el poder, es una parte además muy pequeña, pero es la mayor desde la cual, la mayor asequible hasta ahora, desde la cual, digamos, impugnar esta construcción europea al servicio de los mercaderes, ¿no? Por decirlo en forma simple, o decirlo en forma, digamos, caricaturesca un poco. Así que, sin perjuicio de que haya que ir pensando formas, digamos, de coordinación supranacional, su estado extraordinariamente débil y precario y embrionario frente a lo avanzado de la ofensiva de las élites hace necesario, digamos, la construcción de poder para la gente corriente en los espacios donde esta gente opera, piensa políticamente y se identifica, que suele ser a nivel local, ya digo, local, nacional o estatal, y donde se puede hacer medianamente fuerte. Las integraciones latinoamericanas, por ejemplo, no fueron integraciones impulsadas desde... Fueron integraciones impulsadas una vez que los sectores, que amplios bloques nacionalpopulares, que proponían la refundación de la nación, postulando como el centro de la nación a los sectores más empobrecidos, se hacían con los gobiernos nacionales. Y después eso abrió la posibilidad de que se abriera una dinámica de confluencia regional que iba más allá de los gobiernos, pero que se posibilitó también gracias a tener la parte del poder institucional que corresponde a los gobiernos nacionales, ¿no? Así que creo que, siendo una problemática compleja, hay que acumular fuerzas donde se pueda, construir poder donde sea más sencillo y donde las herramientas estén más al alcance y puedan impactar algo más, y tener cuidado con no regalarle a las opciones del populismo de derechas un campo extraordinariamente fértil como es el campo del resentimiento de la ciudadanía común hacia las élites europeas y hacia la expropiación de soberanía hacia unos círculos muy pequeños que nadie ha elegido o que sienten como muy lejanos y como en todo caso supeditados al poder económico, lacayos de los poderes financieros. Ese sentimiento creo que es susceptible de recibir una significación en clave progresista, en clave de solidaridad entre los pueblos, en clave democrática. Pero para eso hay que librar ese partido y no dejarles eso a las opciones, digamos, de euroescepticismo de derechas, ¿no? Que claramente pelean ese campo abonado y que con mucho éxito, lo cual creo que nos debería hacer pensar, ¿no? Con independencia de que luego la ruptura con los mecanismos de gobernanza europeos es complicada y se hará, digamos, según la fuerza que cada uno haya sido capaz de construir. O sea, que no es una cosa que uno lo ponga en un programa electoral, que es una cosa que se hace en función del poder institucional que haya conseguido acumular y el músculo popular que tenga detrás y que le presione o que acolche a los gobiernos cuando, en el caso de que se consigan formar gobiernos nacionales de ruptura, quieran caminar en un sentido, digamos, de mayor democracia y de ruptura de los mecanismos de dominación oligárquica, ¿no? Pero para mí, digamos, es crucial, creo, la conquista de los gobiernos de los estados-nación, ¿no? Por difícil que eso sea, evidentemente. Digamos, las irrupciones de masas en la historia y en la política no se producen permanentemente y no puede ser así. Se producen en momentos concretos. ¿Y cuándo se producen? Se producen cuando hay, digamos, situaciones de crisis orgánica. Y ahí me parece que más importante que el papel que juega el empobrecimiento lo juega la asimetría o el abismo construido, o el abismo que se genera entre las expectativas de la población y lo que el conjunto del orden constituido le puede ofrecer. Hay veces que es por un descenso rápido, por un derrumbe de las condiciones sociales de vida y que, por tanto, la población, digamos, no puede más y acude a soluciones que preferiría no acudir si no se viera obligada. Es decir, la gente no sale a la calle a exponerse a multas, a que le peguen o a que lo maten por placer. Solo hacen núcleos muy pequeños de activistas. La mayor parte de la gente lo hace cuando entiende que esa es la posibilidad más razonable o que, y a menudo, y que no le queda otra. Pero ya digo que no es solo por derrumbes sociales de las condiciones sociales o empobrecimientos radicales. También puede ser al revés, por un ciclo de aumento de las expectativas y de expansión del horizonte de lo que es posible y de lo que es deseable, que en un momento dado se ve truncado. Me parece que ahí lo fundamental para pensar cuándo se producen procesos de irrupción popular y de alteración de los equilibrios anteriores y tradicionales tiene que ver con cuando las instituciones, las élites, la cultura y los discursos dominantes ya no son capaces de responder a las nuevas demandas que plantea una sociedad. No son capaces de responder no porque en los periodos de estabilidad se responda a todas las demandas, sino porque en los periodos de estabilidad algunas se les responde, otras consiguen ser
aisladas y neutralizadas, otras son integradas, otras son dispersadas, y en general todas se ubican, digamos, en un relato general, en una explicación de cómo vivimos y cómo responden nuestras instituciones a las peticiones sociales, una explicación que naturaliza un tipo de orden y dispersa o contribuye a evitar que se frague una solidaridad entre el conjunto de las quejas o de las peticiones que se plantean. Cuando eso no pasa, esto es cuando los sectores dirigentes ya no son capaces de dispersar las quejas y aunar en torno a sí un proyecto de país lo suficientemente incluyente, cuando esto no sucede, se originan posibilidades de, digamos, de ruptura, se originan grietas en el sentido común y en la percepción de la legitimidad del orden y de sus élites, por las que, con una combinación de fortuna y de virtud, digamos en términos de Maquiavelo, de elementos que no controlan los que están trabajando por el cambio político y también de la audacia, la inteligencia y la, digamos, y la fuerza de quienes sí que trabajan por el cambio político, pueden aprovechar esas grietas para eventualmente abrirlas y protagonizar cambios acelerados políticos, ¿no? Me parece muy importante ser capaces de distinguir entre el largo ciclo de empobrecimiento, subdesarrollo y disciplinamiento que las oligarquías, que la lumpenoligarquía española ha desatado sobre las clases subalternas, que va a ser un ciclo más largo, y la ventana de oportunidad política estrecha, no tan amplia como nos gustaría, pero la ventana de oportunidad política abierta, que no se ha abierto solo por el ciclo de empobrecimiento, sino también porque todavía hay unas expectativas y unos dolores mayores que las élites y su proyecto de país, que es un proyecto muy estrecho, porque es un proyecto de empobrecimiento y su desarrollo y ser ellos intermediarios de la transferencia de riqueza hacia las élites financieras europeas, no logran satisfacer. Esto es, la ventana no tiene tanto que ver con el conjunto del empobrecimiento y de la destrucción de un tipo de país que conocíamos, como con que hoy en día existan lealtades y esperanzas relativamente flotantes, sueltas, que ayer confiaban en los aparatos institucionales y en los actores políticos principales y hoy encuentran esas confianzas o traicionadas o con menos sentido. Eso abre una pequeña ventana para que quienes protestan sean capaces de alterar la correlación de fuerzas. ¿Qué es alterar la correlación de fuerzas? Alterar la correlación de fuerzas es construir poder para los que hoy están sufriendo. ¿Para qué? Para utilizar ese poder para frenar el empeoramiento de sus vidas y para construir vidas, digamos, con mayor buen vivir, como valga la expresión latinoamericana, con mayor bienestar y con vidas que merezcan más la pena ser vividas. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace fundamentalmente con la construcción de poder político para los sectores populares. La construcción, en un cierto sentido, de poder popular. Y, claro, la dificultad es que hay que hacerlo en un Estado que no parece que vaya a perder en el corto plazo el monopolio de la violencia, de la regulación del territorio y de las personas, y por tanto que es capaz de enfrentar todo un asalto de protestas, por más que esas protestas puedan ser masivas o en algunos momentos puedan ser particularmente conflictivas. Antonio Gramsci utilizaba la metáfora para distinguir lo que él entendía entre las sociedades occidentales y las orientales, que no era un término tan geográfico, sino más como histórico y cultural. Las sociedades occidentales, esto es, las de estados modernos, el Estado no era solo una fortaleza con muros que le defendían de la irrupción popular o de las protestas, sino que antes de llegar a esos muros había todo un conjunto de casamatas, de trincheras y de alambradas que naturalizaban un tipo de orden y que dispersaban a los que protestaban. Y que hacía que, por tanto, esas construcciones estatales, incluyendo también la sociedad civil, fueran más resistentes a lo que él llamaba las irrupciones catastróficas en momentos de crisis económica. Esto es, son estados que no ceden ante la primera oleada de protestas porque la situación económica va mal. Esas oleadas tienen que ser capaces de desmontar todo un sentido común construido para normalizar el orden de los que mandan y a la vez ser capaces de construir por abajo y a la vez colarse en las grietas institucionales que les permitan ejercer, digamos, una voluntad nacional popular de poder político, que pueda transformar el país utilizando la palanca del poder político. Y ahí creo que el conjunto de los sectores que protestan en el Estado español se han encontrado, nos hemos encontrado, con un cierto bloqueo más allá del momento expresivo. Esto es, la convocatoria de 2 millones de personas en la calle por sí misma no asegura la capacidad de echar para atrás alguna de las medidas de un gobierno que, por otra parte, ya daba por amortizadas las protestas.
El gobierno del Partido Popular ya llega al poder sabiendo que va a enfrentar una larga oleada de protestas y las quiere enfrentar con el silencio, el bloqueo y el uso de la policía, como si las protestas fueran un problema de orden público y no una cuestión política. Y ya sabe que tiene que enfrentar eso, porque su misión es precisamente derrotar esa capacidad de resistencia de la sociedad civil e imponerle un durísimo plan de ajuste que siempre sale en la tierra, que dificulte las condiciones de que en el futuro haya capacidad de oposición a este modelo oligárquico de transformación del país. Así que una vez que se ha convocado mucha gente y que hay mucha gente convencida de que las élites nos roban, que las élites no están para satisfacer ningún interés general sino su interés privado o particular, ¿cómo se transforma de eso en poder político? Creo que se transforma, por una parte, con la construcción de músculo popular, que pasa con la construcción local, digamos, molecular de poderes concretos, de asociaciones de vecinos, de centros sociales, de las plataformas contra los desahucios, del fortalecimiento del movimiento por la sanidad pública, por la educación pública, el movimiento estudiantil, y por otra parte, como una otra pata fundamental que además puede potenciar los otros procesos sociales, con la construcción de herramientas electorales que tengan una función fundamentalmente, en primer lugar, de visibilización y multiplicación de las protestas, en segundo lugar, de destitución de las élites que hoy nos gobiernan, ya sin nuestro consenso, pero con nuestro consentimiento pasivo, de destitución de estas élites y de apertura de los candados institucionales para poder abrir un proceso de redefinición del tipo de país en el que queremos vivir, ¿no? Claro, las acciones de desobediencia civil creo que tienen algunas virtudes fundamentales. Una de las virtudes es el proceso de devolución de confianza a los sectores populares, a la ciudadanía, que lleva sufriendo largas décadas de demostración práctica institucional, de bombardeo ideológico y cultural y moral de que no puede. Las cosas son demasiado difíciles para que lo hagáis vosotros, no se puede, no hay forma de oponerse a lo que deciden los poderosos en los despachos. Es decir, que llevan décadas expuestas a una derrota moral, a una derrota moral que dispersa el conjunto de los descontentos y convence a la mayor parte de la gente de que no tiene sentido protestar, que puede ser una indignación comprensible, pero que no produce nada, que es una pérdida de tiempo. Así que las acciones de desobediencia civil que son exitosas y que consiguen garantizar derechos, garantizar necesidades o demostrar que sí se puede, tienen una importancia simbólica y moral crucial, que es la de devolver la confianza a los de abajo, al conjunto de la gente que no decidimos las grandes cuestiones, pero que sí que sufrimos las decisiones que hacen los poderosos, de que, ya digo, de que se puede, de que es posible. Y eso tiene que ver con un rearme moral y a la postre un rearme político que es fundamental para la construcción de poder de las gentes del común. Ese es uno de los sentidos muy importantes que tiene. El otro de los sentidos muy importantes que tiene creo que es el de abrir grietas en la percepción de qué es lo legítimo. ¿Y eso cómo se hace? Yo creo que eso se hace cuando estas acciones de desobediencia civil juegan con inteligencia. Creo que lo de la recuperación del bloc o la defensa del bloque de apartamentos ocupados en Salt por las plataformas de afectados de las hipotecas, que luego además recibe el espaldarazo europeo, y creo que esto abre una grieta en la percepción de lo que es legítimo, porque por una parte sitúa la confrontación discursiva en unos términos en los que son muy favorables para los que desobedecen y muy poco favorables para los que quieren imponer una norma que se ha ido generalizando como injusta. Así que estas acciones son capaces de alterar el tradicional reparto de lealtades y la confianza que normalmente los que obedecen tienen en los que mandan, para demostrar, no, miren, hay cosas que deciden los de arriba que son simplemente injustas, que podrían hacer de otra forma y que están haciendo así y provocan mayor dolor en la gente corriente. El otro día decíamos que politizar un problema es siempre identificar que ese problema no es individual, sino que le afecta a mucha gente. Después es atribuirle unas víctimas, a quienes les afecta, unos culpables, es decir, gente que no simplemente está operando con la ley de la gravedad, sino que está tomando decisiones concretas que podrían ser de otro modo, pero que por ser así le duelen a gente concreta.
Y por tanto, ser capaces de delimitar ese campo, construir al enemigo para construir el ellos, para construir el nosotros, y una alternativa de solución razonable, una propuesta de solución alternativa. Creo que algunas acciones de desobediencia civil están ayudando a construir ese campo de decir claramente, miren, sí que se pueden hacer las cosas de otra forma, los recursos podrían ser para las necesidades de la gente, en vez de para pagar una deuda impagable y absurda, por ejemplo, o los pisos vacíos podrían ser para las familias que lo necesitan y no para la especulación de los que ya tienen mucho. Y así que, además de su uso o de su importancia como rearme moral, tienen su importancia como erosión de la capacidad de los que mandan de interpretar o de encarnar el interés general. Y por tanto, comienzo de su impugnación y posiblemente de su destitución. Claro, creo que no hay que mitificar las vías porque se adaptan en muchos casos a la composición social, cultural, territorial e institucional de cada caso. Y no en todos los casos los municipios o las comarcas juegan un papel tan importante en la vida cotidiana de los ciudadanos y por tanto ofrecen esa posibilidad de grieta pequeña en la que colarse en el sistema político al principio desde abajo para ir subiendo peldaños, digamos. Donde lo jueguen o donde esas posibilidades estén abiertas hay que construirlo, sin duda, me parece fundamental. Pero creo que al pensar la táctica hay que hacer uso de una gran flexibilidad táctica. Valga la redundancia, esto es, hay que ser capaz de pensar cuáles son todas las vías diferentes asociadas a contextos diferentes que se pueden abrir para el mismo fin. ¿Cuál es el fin? El fin es irrumpir en un sistema político cerrado al conjunto de las quejas de los que hoy están disconformes con la situación, que son una mayoría, y construir con ellos una mayoría popular que esté por el cambio político, por desbordar un orden elitista que le depara mayor dolor a la gente corriente y que además un horizonte de profundización de ese dolor. Así que colarse en el sistema político para construir poder político para esta mayoría popular que hay que construir, lo digo porque los dos procesos me parece que son el mismo, digamos, el de la construcción popular, el de la construcción de un pueblo y el de la irrupción en el poder político. Son el mismo, ¿eh? A menudo construir poder político es construir, digamos, construir unidad, construir un horizonte de sentido, construir tu propio campo de batalla en el que los códigos y la configuración del terreno la hayas decidido tú y que por tanto salgas a pelear en la ofensiva, ¿no? Creo que son a menudo el mismo proceso. ¿Qué papel puede jugar ahí el municipalismo? Pues puede jugar un proceso, ya digo, un papel variado en función de la importancia, el peso que tengan los municipios en cada espacio, en cada territorio. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso boliviano, ¿no? El caso boliviano en el que, en un sistema político muy secuestrado por un consenso neoliberal que expulsa la mayor parte de las cuestiones fuera de la discusión política y reduce la política a una actividad privada entre élites, es a través de la descentralización municipal como herramientas políticas hasta entonces inexistentes o casi sin peso, se van colando en el sistema político y pasan de ese colarse en las grietas municipales al final impactar en el sistema político nacional, tanto es así que ganan el poder político nacional y son capaces de abrir un proceso constituyente, como es el caso del Movimiento al Socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos, la herramienta electoral al principio de los sindicatos cocaleros del trópico de Cochabamba en Bolivia, que después es, digamos, la herramienta que lleva Evo Morales al poder y que posibilita la activación de un proceso constituyente radicalmente democrático, que se cuelan, es verdad, a través de las grietas municipales. Donde sean grietas o sean espacios de acumulación de fuerzas, sin duda, utilizarlos, pero no despreciar ninguna grieta. Digamos, construir y buscar incidir en todas las grietas posibles que sirvan para atraer al conjunto de la gente normal que está descontenta hacia, digamos, ya digo, una mayoría popular capaz de alterar la correlación de fuerzas en favor de los que hoy están sufriendo. En primer lugar, los partidos que seguimos llamando socialdemócratas, lo cual ya es hacerles un regalo, porque les llamamos partidos socialdemócratas a partidos que llevan sin hacer una medida que tenga que ver con lo que conocemos, digamos, con lo que estudiamos, por ejemplo, en ciencia política con la socialdemocracia, décadas. Pero les seguimos regalando ese término. Pero bueno, para los partidos nominalmente socialdemócratas de la Segunda Internacional, creo que hay una disyuntiva histórica que tienen ante sí, que es
hoy en día la realización de un mínimo programa reformista exige ser revolucionario. Exige apostar por la ruptura. Digamos, dentro del dictado de la Troika, de los poderes financieros, de Alemania, en Europa, no hay espacio para las medidas ni siquiera más tímidas. Así que ellos tienen que elegir entre apostar por la ruptura o irse suicidando poco a poco. Que se suiciden no significa que vayan a desaparecer. No creo que podamos imaginar en todo el sur de Europa, en todas las periferias europeas, un proceso similar al del PASOK griego. No creo que eso vaya a pasar. Pero que se suiciden es que se condenen a la impotencia política. Esto es, a pelear en un campo definido por sus adversarios neoliberales, a los que cada vez se parecen más, con una pérdida acelerada de confianza de sus sectores tradicionales, que además, digamos, que dejan de confiar en que ellos puedan ser una alternativa para garantizar derechos sociales básicos, unas condiciones de vida como las que tenían antes, y por tanto una pérdida paulatina de influencia política que les haga ser un apéndice subalterno de los gobiernos conservadores. Me parece que esa es una cierta evolución a la que se están siendo condenados, no digamos en Italia, donde prácticamente no existen, en Portugal con mayores dificultades, bueno, sin duda en Grecia, en el Estado español, habría que discutir el caso francés, pero digamos, creo que hay algo así en la incapacidad o en la dificultad del gobierno Hollande de lanzar iniciativas ni siquiera mínimamente socialdemócratas. Así que creo que estos partidos tienen ante sí, también los sindicatos, tienen ante sí un reto muy difícil y muy complicado en términos históricos, que es, digamos, entender que el momento les exige una tremenda audacia para ser capaces de conformar bloques sociopolíticos muy amplios por la ruptura, para que haya condiciones para realizar algunas de sus promesas o de sus puntos del programa, digamos, más básicos. El ejemplo latinoamericano de nuevo sirve, me parece, porque son gobiernos que para construir medidas que en el norte, claro, gracias a la expropiación de las plusvalías del sur, se realizaron en contextos de relativa paz social, allí ha habido que hacer verdaderas rupturas en una guerra al interior del Estado contra las oligarquías. Una guerra librada a menudo por medios políticos y electorales y culturales, pero una guerra. Y que no ha estado exenta de episodios militares, ¿no? o de episodios de correlación de fuerza desnuda. Así que creo que tienen esa disyuntiva, que es una disyuntiva difícil. Por otra parte, quienes trabajan quienes trabajan para el cambio político y no pertenecen a esas tradiciones, creo que tienen que hacer la lectura de que la construcción, digamos, de un pueblo que pueda desbordar la correlación de fuerzas actual y que pueda estar en condiciones de poner contra las cuerdas a las élites, o por lo menos de inspirarles algo de miedo y obligarles a pactar en lo que hasta ahora es solo, digamos, una marcha triunfal de las élites sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la gente, esa construcción de mayoría popular solo se va a hacer con contingentes amplísimos, con la inmensa mayoría de los que hoy todavía, o de los que hasta ayer, le tenían mucha confianza a los partidos fundamentales. Estoy hablando en términos de las periferias europeas, pero también en términos del régimen dinástico español, ¿no? Que son, digamos, los principales partidos que han articulado la estabilidad, tienen en sus filas de militantes, pero militantes cada vez hay menos, bueno, la derecha retiene, pero digamos de simpatizantes, de gentes que les miran, que les votan, aunque sea con un voto cínico o descreído cuando llega el domingo de elecciones, ya digo, tienen entre sí a contingentes muy amplios que se necesitan para el cambio, que son contingentes que no están de acuerdo en lo fundamental con el programa que les está haciendo pagar a ellos los costes de una crisis que no han provocado, que les está empobreciendo para repartir dinero a la lumpenoligarquía española y después a las oligarquías financieras europeas. No están de acuerdo y son sectores a los que hay que persuadir, a los que hay que seducir. Para seducirles, no obstante, hay que cambiar las reglas de juego. Si las élites se sienten cómodas jugando al ajedrez, juguemos a las damas. Pero hay que cambiar los marcos discursivos que les han producido lealtad en sus referencias políticas, intelectuales y culturales tradicionales. Hay que alterar el tablero y construir, digamos, una frontera que lo parta en dos, no diferenciando entre a quién ha confiado uno en el pasado, sino entre, ya digo, esa mayoría que está harta de la expropiación de la democracia por parte de las élites, del empobrecimiento generalizado y que quiere un cambio frente a esas élites que aunque tengan colores y siglas diferentes, están en un proceso de acercamiento y de acercamiento pastoso, de que cada vez se parecen más, visten similar, hablan similar, aplican políticas similares. Eso ofrece una oportunidad para una construcción por fuera del sistema de partidos de las élites contra ellas por su destitución y por la activación, digamos, del poder constituyente, ¿no?
distinguiría ahí entre dos cuestiones. Por una parte, creo que hay un hartazgo generalizado, un descrédito generalizado de la mayor parte de los cauces principales que han vehiculizado la participación ciudadana, política, sindical, porque se percibe que son entidades cerradas a la participación y en el que, digamos, las cúpulas tienen mucho poder para independizarse del control de sus bases. Y por tanto creo que hay una, que también es una cuestión muy generacional, hay una sensación, digamos, amplia, no sé si mayoritaria, pero hay una sensación amplia de que hay que inaugurar formas organizativas en las que los que participan retengan mayor poder para controlar a sus representantes. Y eso pasa a nivel de las organizaciones, pasa a nivel de la representación institucional en el Parlamento, en los ayuntamientos, en las distintas instituciones representativas, ¿no?, que tienen que canalizar la expresión de las diferencias políticas al interior del sistema político. Eso por una parte. Por otra parte, creo que hay que tener cuidado con no confundir la desafección hacia las élites con la desafección hacia el conjunto de mecanismos de representación e institución. Esto es, yo no creo que lo que se esté operando en el Estado español sea un rechazo masivo de la representación. Porque la representación era igual hace 5 años. Lo que hay es un descrédito acelerado de los que mandan por la percepción de que mandan mal, de que son corruptos, de que mandan en su propio beneficio y de sus familias, de que mandan hipotecándole el futuro del conjunto de la ciudadanía a unas élites europeas que nadie ha elegido. Pero eso no significa que la gente lo que esté impugnando sea todo el aparato institucional. Significa que están impugnando a estas élites. ¿Por qué hago este matiz? Hago este matiz primero para no hacer análisis que crean que hay un descrédito generalizado de las formas, cuando a lo mejor lo que hay es un descrédito generalizado de las élites concretas, y por tanto hay posibilidad, como discutíamos antes, de que haya élites nuevas que presentándose como outsiders o con alguna operación, digamos, de renovación, consigan renovar la legitimidad del conjunto del aparato institucional, y esa es una salida, digamos, transformista o de revolución pasiva desde arriba, que expropie una parte de las demandas de los de abajo que están protestando, las integre en forma subordinada y reoxigene el orden. Y haga que prácticamente cambien algunas cosas para que no cambie nada. Y eso es una posibilidad, creo, nítida. Que es una posibilidad que no advertiremos bien si creemos que lo que hay es un cuestionamiento general de la forma partido en absoluto, de la forma sindicato, de la forma representativa. Yo creo que eso no lo hay. Es más, creo, siendo un poco más, digamos, aterrizándolo más, creo que hay núcleos importantes de población que están deseando volver a confiar en las instituciones políticas fundamentales. Y lo harían en cuanto a estas instituciones políticas fundamentales sean capaces de ofrecer algo, muy poquito, y sean capaces de renovar un poco sus liderazgos y ser capaces de seducir un poco. También ahí porque el empobrecimiento y la bajada de expectativas de una población que va a ser sometida, que está siendo sometida ya a un programa muy duro de ofensiva por parte de las élites, van a hacer que la gente sea más susceptible de conformarse con menos cosas y decir, bueno, pues, digamos, querría más, pero esto es lo que hay, lo que veo posible. Así que creo que no hay que confundir, creo, el desprestigio de las élites con un desprestigio general de las formas. Porque si no, no nos explicaríamos fenómenos como eso, como el de UPyD. UPyD no tiene nada de innovador en las formas organizativas. Tiene algo de más o menos innovador en... como son más jóvenes, pueden utilizar algo más las redes sociales. Pero yo, digamos, soy muy escéptico con atribuirle a esas cosas potencias políticas como radicalmente innovadoras. Creo que básicamente presenta un liderazgo, recoge una parte del hastío ciudadano y lo dirige contra el bipartidismo. Y lo dirige con un discurso relativamente transversal que ha sido capaz de irrumpir en el sistema de partidos español. Y lo ha hecho bien. Y no ha cambiado, digamos, la forma partido. En mi opinión, más útil que pensar en las formas organizativas es pensar en las identidades que se construyen. Esto es, ¿cómo conseguimos construir una identificación que aglutine a todos los a potencialmente una mayoría de los sectores que hoy están sufriendo, que se vean identificados en un nosotros que quiera disputarle el poder a las élites? Me parece más interesante pensar en términos de la construcción de una identidad popular que desborde o que pueda desbordar y alterar el tablero que la discusión sobre las formas organizativas que me parece que son menos relevantes, tienen sentido, pero creo que ahí nos atrapamos más cuando el problema fundamental es que el conjunto de la gente que está harta no se identifica como un sujeto político común y esa identificación no va a venir de ninguna pertenencia social,
tiene menos, me interesa menos la discusión sobre si son clase obrera, multitud, precariado, ciudadanía, y me interesa más la construcción de con qué mimbres culturales, con qué canciones, con qué símbolos, con qué nombres, con qué liderazgos, con qué propuestas, con qué horizontes míticos, se podemos articular esa conjunción que pase de ser un conjunto fragmentado de gentes que protestan y se convierta en una, digamos, en un nosotros, en un pueblo, ¿no? Aceptar las derrotas es una cosa muy dolorosa y es muy difícil, sobre todo cuando está en el ADN de la militancia de izquierdas en el Estado español haberse criado en dos hechos históricos que creo que son ciertos, que es la derrota de 1939 y la derrota de 1978. Pero el mejor homenaje que se puede hacer a las gentes que han sido derrotadas es hacer lo posible por ganar hoy, no por revivir ninguna derrota. Y por tanto, la memoria histórica y la memoria militante es imprescindible, digamos, para saber de dónde venimos, pero hay que, me parece, hacer una reflexión de en qué campo quiere jugar el adversario y en qué campo le queremos disputar nosotros el partido. En ese sentido, creo que el mito de las dos Españas es bastante funcional al orden existente. Tanto porque aglutina al público de la derecha, en el sentido de las dos Españas, los dos bandos durante la guerra, como porque incluso a sectores muy amplios del, digamos, progresistas, les recuerda que, bueno, que hay dos Españas y que la transición fue un gran acto de concordia y que no podemos remover aquello para, en aras de la convivencia social y de mantener esta estabilidad y esta paz que hemos tenido. Sin embargo, me parece que hay un marco alternativo que se puede oponer a ese marco de las dos Españas, que es el marco de la extremadamente pequeña minoría que sigue ganando dinero y sigue viviendo muy bien con la crisis, y las amplias mayorías sociales que están siendo empobrecidas y que lo están pasando francamente mal o se están teniendo que ir del país por la crisis. Ese marco y esas dos Españas, la España de un 1% y la España de un 99% que quiere dejar de pasarlo mal, que quiere dejar de pagar una crisis que no ha provocado y que quiere alterar un tipo de gobierno de la crisis que le hace que le condena a un futuro, digamos, de miseria, de empobrecimiento, me parece que es más adecuado para disputar el partido. No porque haya que renunciar a nada, estas cosas no tienen que ver con una suerte de cosmética electoral o de comunicación política que en realidad maquillo disfrace lo que se es. Uno es siempre lo mismo, pero el tablero no es siempre igual. La política no es el arte de que choquen contingentes ya construidos, sino de alterar los bandos, alterar los contingentes para cambiar la correlación de fuerzas. Y en ese sentido creo que hay que apostar por unos marcos discursivos que le aíslen tanto a las élites como construyan del otro lado una mayoría frente a ellas y por el cambio. Y bueno, me parece que ese es, digamos, que ese es, esa es la premisa fundamental que hay que tener en la cabeza al elegir qué tipo de ordenación simbólica hacemos del escenario político y cuál puede ser más exitosa para, bueno, pues para que esta pequeña ventana de oportunidad abierta pueda decantar en un sentido de cambio, de expansión democrática, de recuperación de la soberanía popular, esto es, de la capacidad de los más para decidir, para discutir su futuro y para decidir sus condiciones de vida, en lugar de una mayor expropiación de los menos que les haga sufrir condiciones de vida cada vez peores, ¿no? Venezuela, con la llegada al poder, ya desde antes en realidad, digamos, con la conformación, con una construcción popular nueva, una construcción de un sujeto pueblo nuevo, pero sobre todo precipitado desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 y la apertura del proceso constituyente, vive una dinámica de expansión e intensificación de la soberanía popular. ¿Expansión por qué? Expansión porque el conjunto de los asuntos sometidos a discusión y sobre los que las gentes corrientes, que solo tienen sus manos, sus cerebros, sus afectos, sus opiniones, para intervenir en el proceso político, pueden posicionarse, pueden decidir. Esto es ampliar hasta dónde llega la democracia, sacarla de los parlamentos para que llegue también a los medios de comunicación, a los derechos sociales como la sanidad, como la educación, a la ordenación del territorio, a las relaciones interétnicas, a las relaciones de género. Es decir, una ampliación del abanico de lo que es políticamente discutible y, por tanto, de expansión democrática, que también tiene que ver con la ampliación del demos, es decir, de quiénes son sujetos para decidir, y ahí hay una importante incorporación simbólica de la plebe al proceso político venezolano,
sin la cual ya no se entiende Venezuela. Es una cosa que ha entendido incluso la derecha, que incluso para ganar en Venezuela ya hay que ganar teniendo en cuenta el protagonismo simbólico de los sectores populares, de los sectores plebeyos. Y esto es una modificación cultural radical que creo que va a ir más allá incluso de la suerte de unos u otros gobiernos. Digamos, que ha cambiado Venezuela para siempre y que empezó siendo un rasgo identitario propio del chavismo y que hoy ha contaminado, entre comillas, el conjunto del sentido común de la mayor parte de la sociedad, ¿no? Pero también se vive el segundo tránsito, que es un tránsito de intensificación de la soberanía popular. ¿Qué significa intensificación? Significa la construcción de instituciones, de ámbitos, de canales por los cuales la gente común puede decidir sobre más cosas, más a menudo y más cerca. Y esto tiene que ver con la construcción de los consejos de trabajadores en las empresas públicas, con la construcción de los consejos comunales como organismos asamblearios que en los barrios gestionan una parte importante del presupuesto municipal, es decir, la construcción de toda una red de instituciones de lo que allí llaman democracia protagónica o poder popular que asegure que la democracia se intensifica más allá de votar cada cuatro años, que sigue siendo fundamental, pero también como una práctica cotidiana acercada y descentralizada del conjunto de las poblaciones, ¿no? Una práctica efectiva, que no sea solo discutir de cosas, sino decidir planes, asignar recursos, transformar los ambientes en los que se vive. Es decir, hay todo un esfuerzo de empoderamiento popular que no sea solo simbólico, que es crucial, pero que sea también de construcción institucional para que esa intervención, como decía, plebeya en el proceso político, sea cotidiana y cada vez de mayor fuerza y pueda ir asumiendo cada vez mayores tareas. No obstante, este proceso, lejos de ser mitificado, tiene que ser estudiado, cuestionado y mejorado, como todos los procesos políticos. ¿Por qué? Bueno, porque el proceso de sustituir unas instituciones por otras y de sustituir instituciones de la delegación por instituciones, digamos, de la gestión propia, de la gestión común, es un proceso extraordinariamente complicado, que involucra un cambio en la mentalidad y que involucra también una necesidad de construcción de eficiencia. Esto es, construir instituciones que, más allá de los momentos de entusiasmo popular, funcionen en el día a día, aseguren la prestación de servicios en el día a día. Sustituir al adversario o al enemigo no es solo destituirle un día, sino al día siguiente hacerlo mejor que él en sentido contrario. Es decir, poner las instituciones al servicio de las necesidades sociales, pero que funcionen bien. Y esto es un aprendizaje muy difícil en el que Venezuela está pagando los costes de su alta audacia histórica, de haber avanzado en un sentido de expansión socialista y democrática más allá de lo que, bueno, de lo que es fácil recordar en procesos contemporáneos durante un tiempo tan prolongado. Recordemos que esto se pone en marcha, digamos, la construcción del poder popular recibe el impulso fundamental entre 2006 y 2008, fundamentalmente en 2006 en Venezuela. Es decir, es mucho tiempo de construcción de institucionalidad, de protagonismo popular, al mismo tiempo que la necesidad de transformar la economía, de seguir ganando elecciones, de evitar los asaltos sobre las posiciones progresistas en el Estado de parte de las élites conservadoras. Digamos que son un conjunto, un abanico de tareas históricas a realizar ya en el momento, sin ninguna concesión que, digamos, al autoritarismo y, por tanto, con la necesidad de conciliar permanentemente avances en sentido socialista con avances en sentido democrático, que lo hace muy complicado, pero también que lo hace en una experiencia, digamos, interesante con todos sus errores y con todos sus aciertos.